Sé como que anoche ya molesta, no suelo tomar, prefiero que así, yo, mi mentalidad es así como vino se va. Estamos en Montevideo, 17 de octubre del año 2017. Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? ¿Qué espero lograr hoy? Sí. Quizás alguna respuesta que yo me dé a mí misma. ¿Qué respuesta te quieres dar? Me quiero dar respuestas sobre mi hija. Me quiero dar respuestas sobre el que fue mi esposo. Pero espera, a ver, espere. Yo organizo eso que no lo entendí. Respuestas sobre mí misma y después dice mi hija. Claro. ¿No es usted misma? Es parte de mí. Entonces, ¿cuál es la pregunta que está haciendo? Por mis expectativas para hoy, encontrar respuestas sobre mí misma. Por eso. Pero usted me dice, ayúdeme a buscar una cosa. Le digo, venga, busquémosla. Entonces usted busca por allá, yo busco por Bueno, aquí. entonces. ¿Cómo sé cuándo yo encontré la cosa si usted no me ha dicho ni siquiera de qué color es, cuánto pesa, qué tamaño A ver, tiene? yo no quería hacer, por ejemplo, preguntas, pero yo puedo narrar mi vida rápidamente. No, tampoco. Tampoco, Tampoco. porque la única que conoce la parte importante de su vida es usted. Usted puede narrar, yo puedo tomar nota, por ruta que las notas que yo tomé no son las que usted espera. Más fácil que usted me concrete. Aurelio, tengo tristezas porque se murió un primo lejano que yo tenía. Aurelio, tengo rabia por esto. Aurelio. Bueno, entonces, no sé cómo es el orden, lo que se me viene primero Pero eso no es, importa porque igual yo puedo. bien, Al final es tu mente la que te lleva a cumplir tu estuve voluntad con o mucho quiero. enojo, mucho enojo, mucho tiempo de por qué mi madre se murió y me dejó. Mucho enojo porque mi madre se murió y me dejó. Esa es la cosa. Listo, punto 2. Punto 2. El que fue mi esposo, siento que tiene un enojo enorme conmigo. Pienso todos los ¿Él? días, sí. Ah, no, ya es el problema de él. Pero lo siento yo y eso no me hace bien. Y estamos en temas legales. Entonces estoy en temas legales Estoy en con temas él. legales y siento su enojo de destrucción. Siento su enojo. No, todo el que esté enojado trata de destruir, eso lo sabemos. Temas legales con mi Sí. esposo. ¿Sabes? Bueno, no todo el mundo, no. Yo me puedo enojar, pero no quiero una destrucción total para la otra No, pero persona. es que andan en problemas legales de separación, de divorcio. Estamos divorciados ya. Entonces, ¿para cuándo los temas legales? Los temas legales fueron que hicimos separación de bienes. Eso. Y bueno, él ahora no quiere repartir nada, se quiere quedar con todo. Eso. Porque yo cedí mi parte de las cosas, porque como teníamos comercio, para proteger la casa y los que teníamos, yo le cedí todo. Y bueno, ahora me llegaron intimaciones de lanzamiento, bla, bla, bla. Él siguió procediendo mal. Pero yo no tengo enojo, cero No, pero usted enojo. me dice que es él. Por eso es que estaban hablando de una cosa legal donde hay dinero por Sí, medio. hay dinero por Y medio. él está enojado. Y bueno. Por dinero. Y después ¿Cómo se mi llama hija, él? Mario Daniel. No, no era un hombre malo. Mi hija. Mi hija no. Es hija con Mario. Exige con Mario. Entonces tiene que decir nuestra hija. Sí, nuestra hija. Eso, entonces con nuestra hija. Vive con él. Hija vive con él. Siento ¿Cuántos años que tiene su 23. ya es mayor de edad? Ya ella decide con quién vive. ¿Cómo llama? Romina. Romina. Tiene 23 años. Estoy muy enojada con eso. Entonces, ahí esa parte sí es un enojo suyo. Eso sí le afecta a usted. Tiene 23 años. Y vive con su papá. No es con él, vive con el papá de Me dejó, ella. todavía no puedo creer que me haya dejado. Eso es lo que yo No siento. puedes creer que Romina te haya dejado. Entonces, el problema es con Romina. Ahora miramos por qué. Pero Romina es hija de los dos. Sí. Vive con su papá. Y ya ella es mayor de edad, por lo tanto decide con quién vive. Y yo tengo rabia.
con Romina, ¿cierto? Tengo decepción, enojo, tengo sentimientos. Rabia, decepción, sentimientos con Romina. Fue un golpe muy duro cuando me dijo que se iba. Jamás me imaginé que me iba a dejar. ¿Tu teléfono está en silencio, Ana? No. Porque yo no sé cómo se pone. Pronto. Listo. Cuatro. Cuatro. ¿Tienes más hijos además de Romina? No, solo Romina. Solo Romina. Estoy vinculada con una persona que nos vemos. ¿Estás vinculada? ¿Pero Romina sabe eso? No, no, no sabe, no. No, es como un secreto. ¿Y eso fue después de la separación con Mario? Sí, fue separándome de Mario, pero yo lo conocí a él hacía 30 años atrás. Pero también quiero saber qué hay en mí que me retiene a él porque no es bueno en mi vida. No sé si lo quiero en mi vida. Miente. ¿Miente? Miente. O sea, es un mentiroso. Es un mentiroso. ¿Es el nombre de la persona en apellido? Saúl. Es un mentiroso. Sé que está enamorado de mí, pero prefiere... No, eso no lo sabe usted. Pero yo lo siento. No, no, uno no puede quedarse tampoco con sentimientos así. Es verdad, es verdad, es verdad. Uno se puede equivocar. Es verdad. Ojalá. Y si le digo que la quería, usted mismo me acaba de decir que es un mentiroso. Es mentiroso. Usted no puede basar su supuesta alegría futura en un mentiroso. Es verdad, es verdad. Cinco. No sé qué puedo preguntar. No, sí sé. ¿Yo puedo preguntar del futuro? ¿Que la tiene anclada aquí también al lugar? No, porque, por ejemplo, yo siento que a Pilar le voy a dar una alegría porque la vivo. Yo siento que con ella, que yo voy a hacer algo por ella que la va a hacer muy feliz. Es un sentimiento que lo vivo y que me da paz. ¿Sientes esa paz? Me da una paz enorme. Digo, ¿por qué yo vine a este lugar si yo vine realmente a que ella se pueda ir de acá? Ella es la que está llevando el tema de la venta. Ella es la que tiene, o sea... Estamos las dos en el tema de la venta, pero ella es la que habla con todos los inversionistas, con todo el tema de la venta del lugar. Cinco. ¿Qué más? ¿Qué más que tenga que ver con Ana la Bella? Con Ana la Bella. Pasa que no sé, yo quiero saber si mi mamá es feliz, pero no sé si tiene que ver, no sé si tiene que ver con Ana la Bella. ¿Qué tal que todos quisieran averiguar por mí? Bueno, Anabela no quiere pensar tanto en Mario como piensa todos los días. Pues ahora Mario lo sacamos. ¿Entonces usted me autoriza a sacarle a Mario? Sí. ¿Le saco también a Saúl? También. Yo le saco los dos ahorita. ¿Qué más? Quiero tener más sensación. En vez de Mario y Saúl, le pongo un viudo colombiano con tres hijos grandes y tres nietos. No, no, no. Más problemas no quiero. No, 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 no. Cinco. Le he tirado los galgos a todas y todas me dicen que no. 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 Voy a ver si de pronto ni no, sí, sí. Tengo mucho miedo de morir de cáncer. Ay, después de que no esté muerta. ¿De qué importa si fue de gripa, si tengo fue miedo de sufrir, tengo miedo de sufrir. Si fue de tos. Tengo terror de sufrir como vi sufrir a mi mamá. Tengo terror de sufrir. Tengo miedo de sufrir. A ver, es como quiere morir, yo le ayudo.
un balazo en el corazón. No, es que yo sé que voy a morir de vieja y muy vieja. Ahí es que uno viejo no sufre, le paré poquito. Uno por ahí en ese ancianato bien abandonado no sufre. Pero yo no voy a estar en un ancianato abandonado. ¿Pero dónde va a estar? Pasando pipa, ¿no? Por ahí, por algún lugar, con ella cada tanto. Con allá mi hermana. ¿Allá no más cargas a Pilar? No, porque yo la voy a buscar para pasear. Y a mi hermana también la voy a buscar para sí, pasear. Usted bien viejita de 90 años, de 87. ¿A quién va a ir a buscar? ¿Y por qué no? Mi padre tiene 85 y anda para todos lados. ¿Ah? Mi papá tiene 85 y anda para todos lados. Ah, qué raro. Entonces, piensa en el que tiene cáncer, pero no piensa en su papá. No, porque tengo terror de ver sufrir, de sufrir como vi sufrir a mi mamá. ¿Y por qué no goza como ve gozar a su papá? Mi papá tampoco goza. Desde que me acaba de decir que pasa muy bueno para viajando. Él anda para todos lados, pero con nosotros él se vive quejando y sigue buscando enfermedades todo el tiempo. Ah, es a donde yo quiero llegar. Que es que si usted pensó que esto era un paraíso, se equivocó. En una oración que le enseñaron a usted en la escuela, dice, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¿A usted le enseñaron una oración en la escuela? No, eso no lo recuerdo. Se llama el credo. Creo en Dios Padre, que ahora decía, no lo enseñaron. Y abajo dice, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. El mismo Jesús, no es que lloraba lágrimas de sangre. La otra es que eso suena más para una canción, lágrimas de sangre. Pero aquí no vino usted a vivir un paraíso. Entonces, que sus maestros le pongan que muera de muerte natural, sin ningún dolor, nada, que se acostó a dormir y despertó en la luz. No, yo no quiero eso, pero no quiero sufrir. Dígame qué es lo que quiere. Claro, no quiero sufrir años. Mi mamá sufrió años. Eso es lo que a usted le mandan los maestros. Yo también cuando entré al colegio, allá en primero y primaria, dije, no quiero 5 años de escuela primaria, no quiero 6 años de escuela secundaria. Los maestros cuando me escuchaban decir eso les daba risa, porque ellos saben que yo tenía que hacer los 11 años correspondientes a primaria y secundaria, ¿o no? Claro. Yo sí les decía, y pataleaba y les decía que me quería ir con mi mamá para la casa. Pues que no es lo que uno quiera. Eso se llama aceptación. Bueno, vivo sola mucho tiempo, estoy sola mucho tiempo. Entonces, ¿qué hago yo ahí en lo de la soledad? ¿Viviste o todavía sigues sola? Todavía sigo sola. Yo vuelvo y le repito la oferta, ¿le interesa un video grande? No. Repito la respuesta, no. Es dura, ¿eh? Es dura. No, no, no. Es dura. Mirándole la vuelta por detrás. No, no. Bueno, sigamos. Punto 5. ¿Qué más le iba a cambiar? ¿Qué sé, Jan? Usted me dijo que yo no le puedo ayudar. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Se lo he dicho 2 veces. ¿Qué cosa dice yo que no la podía ayudar? Ay, más? San Alzheimer, hazle recordar a esta muchacha que 2 veces le he tirado los galgos y todas las 2 veces me ha dicho así tajante que no. ¿Quiere intentar una tercera? Le dije muy claro que si para esa soledad le interesa... No. La relación. ¿Se da cuenta? No. Que nos sigamos con el punto 5. Saber si es como que me acostumbré a estar sola, pero a su vez necesito una familia. Necesito una familia. Que siento que no tengo, que me siento sola. Yo voy a poner eso aquí a ver cómo lo manejamos ahora. Ten en cuenta que esto es un proceso que es psicológico. Seis. Saber qué me une a Pilar. Porque nos conocimos hace poco tiempo y se me generó un sentimiento desde muy adentro. Pero es que ambas hemos estado en otras vidas. Ella fue mi abuela. No, a ella le contestaron. Tú fue la nona de ella. Sí. Y en una fue mi madre. Entonces. Sí, pero hay algo más. ¿Para qué si ya tiene la no, vida? ¿Para qué quiere más? No, pero hay algo más. Porque yo lo sé. Ah, yo lo sé. Ahora parece que lo graba porque es capaz de decir que no lo sí, digo. Sí, no, yo dije lo porque grabado. No, porque que yo lo sé. Donde muy claro dice, yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Porque por lo que ya sientes. Lo sé muy adentro, pero ahora lo quiero saber. Lo quiero saber por qué lo sé. Ya sé, sí. Dale demasiada vuelta al balón. ¿Qué ganaría con eso? ¿En qué cambia su vida? Saber si mi hija me ama.
a ver si su hija la ama. ¿Y usted la ama a ella? Con toda el alma, lo que más queremos. Perfecto. Perfecto. Vamos a hablar de su cuerpo primero, su cuerpo. Le detectaron un tumor en el brazo derecho a usted. Su brazo derecho está enfermo. Pero el brazo está bien. Pregunta. ¿Usted ama su brazo derecho? Sí. Eso. Su hija, usted me dice que eligió a Mario. Por ahora, porque eso no quiere que sea toda la vida. ¿Su hija cuántos años tiene? 23 años. Está muy niña todavía. Entonces, ¿usted está enojada con Romina porque eligió a Mario? Pero, no, pero tuvimos confrontaciones, tuvimos situaciones feas, digo. ¿Con la hija? Claro. ¿Con el brazo derecho? Sí. Sigue siendo el brazo, sigue siendo tuya. Y usted me dice que la ama. Y uno ama a un hijo ciego, uno ama a un hijo sordo, uno ama a un hijo que le falta una pierna, uno ama a un hijo que le hace berrinche. Sí, pero a ver, me pasó mucho, me divorcié, se me incendió la casa, me pasó mucho dolor, mucho, y pensé en lastimarme. Eso, mire que eso no me lo había dicho usted, pero lo de su hija la ama, eso no lo podemos averiguar aquí. Usted puede averiguar si usted la ama a ella, pero si su hija la ama a usted, primero preguntárselo a ella, y lo más probable es que le diga que no, pero en el corazón sienta que sí. Y nosotros no podemos entrar ahora a su interior a mirar sus pensamientos. ¿Qué tal que todo el mundo pudiera entrar en mi interior? ¿En qué quedaría mi vida íntima? Yo lo que puedo hacer es cambiar todo lo que yo quiera, yo, lo mío. Entonces, pensé en quitarme la vida. Eso sí es importante, porque eso sí le afecta a usted. Ocho. Ahí vamos escarbando y buscando. Ocho. Sácame el dolor lumbar, que el dolor lumbar, cuando me agarra, me destroza. Lumbar. Sí, demasiado. Hace poco me tuvo inmovilizada, unos días. Listo. ¿Qué más? Llorar menos. Es que llora mucho. Sí, lloro mucho, sí. Yo tengo aquí, lloro mucho. Me pasa ahora que lloro también mucho por emoción. Lloré mucho tiempo por dolor, pero ahora lloro también por emoción. ¿Cuál le quito? ¿La de la emoción o la del dolor? Dígame, ¿qué llanto le quito? Los dos. Listo, 10. ¿Las víboras? No, las víboras, tenía que hablar usted con el Departamento de Sanidad. No, ya hablé y no hay caso, las veo en todos lados, siempre veo alguna. Acá yo con la fauna de Uruguay para que me expulsen de aquí cuando me van matando víboras, ¿no? Sí, siempre veo en todos lados, donde vaya tengo que ver una víbora, es como que me buscan. Hasta Eva las vio, acuérdese que Adán le tuvo que ir a ayudar a quitar una víbora que le estaba comiendo las manzanas del árbol. No creo que Adán las haya ayudado mucho. ¿Ah? No creo que Adán haya ayudado mucho. Ah, pues por lo menos tuvo la intención. Hoy le quitó las víboras que están comiendo las manzanas. Otra cosa que sea psicológica. Me pasa también mucho con las personas en general, con todo el mundo, que yo soy una persona que brindo mucho servicio y a veces no sé darme cuenta cuándo me están usando. ¿Qué importa si usted no se da cuenta? Usted mismo lo acaba de decir y también lo acaba. Sí, sí. Yo lo acabo de decir, pero pasa que a veces, ¿estás ahí? Sí, sí. A veces sufro por esas situaciones. Jesús también se le entregó a la humanidad, a la gente, sufrió por eso. Los bomberos a veces sufren apagando un incendio, les cae un palo sorprendido encima. Mi casa también se incendió. Ah, bueno. Es que todo el que está trabajando en bien de los demás, en cierto momento puede sufrir por eso. Entonces, así sería muy bueno ayudar a los demás y que uno no sufra nada. Entonces, ¿dónde está la entrega? Pero yo no soy una samaritana.
Exacto. Claro. No, pero no puedo evitar decir que no, y lo hago con gusto, gustosamente. Eso es lo que yo quiero decir. Si yo estoy trabajando en la Cruz Roja, hay una calamidad, y por estar resolviendo eso, yo no puedo ir esta noche a mi casa y tuve que quedarme en la bodega de la Cruz Roja separando alimentos porque vamos a repartir mañana a la gente que sufre esa calamidad, pues yo sé que esa trasnochada la va a sufrir con gusto. Si yo soy bombero voluntario y estoy ayudando a pagar algo, y en una de esas... Entonces, cambio, que no me genere, que no me genere picos de estrés esa forma de ser mía. Porque me generan ansiedades grandes, el saber, no sé si poder, si voy a poder cumplir con algo que me pidan. Me genera mucha ansiedad. Ansiedad por no cumplir lo que me piden. Sí, porque en la otra forma no se entendía. Y listo. ¿Qué te lo mezclas todo ahí? Es mate egoísta. Le pones, no te está, tienes que estar cebando, pero es igual que el otro. Ah. Le pones la yerbita acá y el agua y chupas. ¿Y él solo se mezcla? No, me gusta. ¿No te gusta? Ah, es española, claro. Me gusta. Sigue. 11. Ya está. Ya olvidé. Culpas. Tengo culpas. Tengo una culpa con mi mamá. Que no sé si me perdonó. ¿Y qué importa saber si la perdonó o si no la perdonó? El problema es que es algo que yo me pregunto todos los días. Cuando la operaron la primera vez, ella quería que yo me quede con ella en el sanatorio. Y yo había prometido, yo tenía el pelo que me pasaba la cola, y había prometido que me lo cortaba a pillete si no le hacían el ano contra natura, que ella tenía terror de eso. Y no se lo hicieron. Y yo hacía dos días que no dormía, y fui, me corté el pelo, cortito, pillete, y me fui a la Gruta de Lourdes, un lugar lejos, de lejos, lejos de acá, a llevar flores, y sin dormir y todo eso, pasé por mi casa y me quedé dormida, y mi mamá había pedido que esa noche, después de operada, yo la cuidara, que conmigo se sentía segura. Y de ahí ya después mi madre se fue grabando y eso, y no me quedé con ella esa noche. Pero mi mamá quería que yo me quedara con ella. El universo no la sincronizó a usted esa noche con su mamá. Sí. Pero no por la cortar el pelo, sí. No. Toda la historia del pelo. No, para nada. Culpa de no haber. De paseo yo no sé a dónde. Claro, pero es como que justifico que estaba cansada y no fui a quedarme con ella esa noche. Claro que estaba cansada, no estaba cansada. Estaba cansada, pero igual tendría que haber ido con ella. ¿Igual qué? Tendría que haber ido con mi mamá. ¿Tenía? ¿Y dónde figura que tenía? Porque lo tenía que haber hecho. Porque mi mamá confiaba totalmente en mí, que yo ella se sentía segura conmigo. Perfecto. En todo, y cuando se enfermó todo el tiempo, ella se sentía segura cuando yo estaba. ¿Cuándo estabas? ¿En ese momento no estabas? En ese momento no estuve. Muy importante para ella, capaz. ¿Eso que... porque usted no sabía cuándo se iba a morir? ¿O a usted le avisaron cuándo se iba a morir? Ya, eso sí es distinto. O sea, sí, nos dijeron, se muere esta noche. Nos dijeron, en 7 días se muere y en 7 días se murió. Cuando se preparan el famoso cóctel que le van a dar, son 7 días. Oye, ¿qué médicos hacen eso? Que en 7 días... Y eso es bueno, pero fue así, tal cual. Sí, pero no es porque sea así que realmente acierten. En 7 días se muere y al séptimo... Médico dijo 7 días... Pasó con Jesús. Que a él lo dijeron, y al séptimo día resucitó. Y le voy a decir algo más. El médico, cuando habló con nosotros, habló, mi madre estaba en un piso muy arriba, y nosotros hablamos un kilómetro de distancia, por lo menos. Y cuando subimos, bueno, mamá, no sé qué, y ella dijo, Leo, tenés que ponerte bien, que vos querés hacer esto, lo otro, y ella dijo, en 7 días yo voy a estar bien. Y al final... Mira, ¿a quién le creemos más, al médico a mi mamá, o a su mamá? Dijo, en 7 días va a estar bien. Entonces, ¿qué pensó la hija? ¿Va a estar bien? ¿Sí ve cómo me dio la razón? No, yo no... Yo quiero pensar que está bien, que está con su hermano, que está... Yo quiero pensar que está bien. Y usted me dijo, le quiero más a mi mamá, y su mamá le dijo, voy a estar bien. Y usted, confiando en su mamá, fue ese... Pero yo la dejé, ese día la dejé tener que haber estado con ella ahí. ¿Ah?
Ese día que la operaron yo la dejé, no estuve ahí con ella. Eso es lo que yo siento. Y ahora manejamos la culpa. 12. Ay, 12. No, no tengo 12. No tengo más. A ver, yo escarbo para encontrar 12. A ver. Rabia ya me la dijo todas. Todas las rabias me las dijo. No siento rabia. Digo, a ver, por ejemplo, mi papá es una persona egoísta, que piensa solo en él, que fue toda la vida igual, y no siento ni rabia ni enojo. Pero lo manejo con yo qué sé, con cuidado. Digo, fue alcohólico, digo, se supone, dejó de tomar hace muchísimos años. Tuve miedo de bañarme sola hasta los 30 y pico de años. No me bañaba, tenía miedo de morirme bañándome, y si no estaba... ¿Miedo de bañarme sola? Sí. Entonces, ¿con quién se bañaba? Tenía que haber gente en mi casa. Si no, no me bañaba. Tenía miedo de morirme en el baño. Miedo de morirme en el baño. ¿Y qué pasa si muero en el baño? ¿No es lo mismo que morir en la cocina o morir en un teatro? Pues no sé por qué, yo tenía miedo de morirme en el baño. Que para la Habana no inventaron nada en Uruguay todavía. Miedo a morirme solo. ¿Le quitamos eso? Sí. Yo le quito eso. Vamos a comenzar. El botoncito es el rojo ahí. Entonces cierra los ojos. Afloja el cuerpo, suéltalo. Vamos a comenzar con un ejercicio exploratorio psicoemocional de imaginación, pensamientos y sentimientos. Piensa en cualquier cosa de tu vida. Y yo voy a contar de 1 a 5. Al llegar a 5 tocaré tu frente así, y quiero que en ese momento me digas lo que estés pensando o sintiendo. 1. Dos, tres, cuatro, cinco. Mi hermano. Mi hermana. Tiene un vestido naranja con florcitas azules. Yo tengo el mismo. Nos vestían iguales a las dos. El mío era rojo. Tiene unas cuerditas en el hueso. ¿Y cómo te sientes? Te veo contenta. Mi hermana se ríe. Me gusta. ¿Tú también te puedes reír? Tiene las paletas bien grandes y separadas. ¿Unas qué? Las paletas, los dientes adelante. Ah, tienen las paletas bien grandes. Sí, y yo le corté el pelo cortito, la pelé. Ajá. Mi madre casi me mata. Entonces ella se ríe. Sí, ella se ríe después de llorar. Pero yo la quería... Y le afeité las cejas también. La quería convencer de que estaba preciosa. Era un monstruo. Mi mamá casi me mata. ¿Y estaban pequeñas las dos? ¿Un par de niñas? Yo me están rezongando y pegando. Y yo estoy muerta de risa igual, porque la miraba a mi hermana, como la dejé, no podía creer lo que le había hecho. ¿Y qué edad tenías? 6. 6. A C le quitamos 2, que es la tercera parte, por estar dormida. Porque le puse curitas en las cejas. Ay, pobrecita, como la dejé. Pero agradezca que le puso un par de curitas, porque hubiera podido poner un par de monjitas. ¿Tú sabes cómo hubiera quedado eso? Ay, le puse las curitas en las cejas.
Mi padre me quería pegar con cinto y mi madre no lo dejó, pero igual me dieron, igual me pegaron. No me, sí. Pero igual yo me reía. Bueno. Ellos me decían Perlita, porque yo igual rodaba y nunca entendían cómo yo no lloraba. Y me hice la enojada y me trepé. Salí por la claraboya de mi casa, que era como un mono yo. Y me fui para la casa de los vecinos. Doble palilla, me fueron a buscar, casi me mato. ¿Y estás contenta? Sí, es que me causa gracia lo que hago, parezco loca. No paro, salto, no hago lado, salto. Claro, como una mona. Sí. Entonces ahora sí, con esa alegría que estás sintiendo, ve profunda a otro momento que te afectó, que te marcó. Mi hermana, la más grande. Mi hermana más grande. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa con tu hermana? Está llorando. Ella está llorando. ¿Quién le pegó? Nadie le pegó. Vea, llorar es algo de lo más natural que hay. Lloran los cocodrilos. Lloran los sauces. Jesús lloró. Entonces, ¿qué problema hay en que tu hermana llore? Había un hombre que vivía en el apartamento 2. Nosotros vivíamos en el 3. Y se había hecho como un buen vínculo. A mí no me gustaba, no. ¿No te gustaba? No. Entonces, ¿qué problema hay con el hombre que no te gusta? Que mi padre, borracho, se cayó y vinieron a buscar a mi mamá. Y mi mamá se tuvo que ir, nos quedamos solas con mi hermana. Ajá. Y yo sabía que este hombre iba a hacer algo malo. ¿Qué edad tienes ahí? 10. Ah, 10, listo. Entonces entra el hombre y ¿qué? Y yo me revoleo y no sé, y digo, como que yo tenía cosas que mi madre me ha dejado un mandado y me voy. Y dije sola a mi hermana. Con el hombre. ¿Y entonces cuando llegaste qué? Mi hermana estaba llorando. ¿Y tu hermana qué edad tiene en ese momento? Está así con el pelo cortito igual. 11. Ok, 11. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y él la tocó. Y fue que nunca se lo pudo decir a mis padres. Porque... ¿Que la tocó? Es que ¿qué tiene malo tocar? ¿Esto es tocar? No me gusta que me toquen. ¿Qué puede suceder si te tocan? No me gusta que me toquen. No, yo sé que no te gusta, pero ¿qué puede suceder?
Nada, pero que no me toque. No, no, perfecto, pero yo es que quiero saber qué sucedió con tu hermana. Ya, adelantémonos un poquitico imaginativamente en el tiempo, 100 años. Y observa quiénes están tocando ese esqueleto que está ahí. Ya tiene 100 años, 206 huesos, amarillentos porque ha pasado mucho tiempo. Y eso lo tiraron a ese patio del cementerio para que estudiantes de medicina tomen huesos para sus prácticas. No lo huelas porque de pronto huele feo. O puede tener, uno que va a saber qué bacterias raras de 100 años hay en ese esqueleto. Pues ese esqueleto que estás viendo ahí era el de Ana la Bella. Y mírala cómo quedó. Mírala esa calavera. Observa los ojos donde estaban los huecos. Ahora observa esa cavidad torácica donde estaban las tripas, que llamé tripa porque eso es lo que me lo usaban los 100 años. Ahora sí, dile a esos del cementerio que no toquen ese esqueleto. ¿Qué les va a importar de quién era ese esqueleto? Pensando porque todos los esqueletos son iguales. No. No, el tuyo era distinto. ¿Qué tenía el tuyo distinto? Y creo que toquen igual, me dicen así. Si son mis huesos, yo no quiero que los toquen. ¿Mis? Lléveselos. Lo que os dio no se los puede llevar a donde quiera, lléveselos. Me los llevo. Pues vamos a ver para dónde los puede llevar. No me importa, en una bolsa. Es mío. ¿En una bolsa? ¿Usted cree que un espíritu puede cargar bolsas? Vamos, cárguela. No, más bien dime si llevas poco o mucho tiempo con Anabela. ¿Cuánto llevas con ella? Siempre. ¿Siempre? ¿Y qué le ha hecho en ese tiempo que ha estado con ella? Ay, no me jodas más. Sí, eso es lo mismo que usted le ha hecho. ¿La ha jodido a ella? Sí. ¿Eso? Sí. Y ha perdido usted el tiempo. Ay, 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 qué ganas de hablar que tenés, por favor. Claro. Es que el que tiene boca que lo utilice, porque boca que no tiene. Sí, en otro lado, ¿no? En otro lado. Acá, en otro lado, acá no. ¿En otro lado qué? Usar la boca en otro lado. No, ¿el que habla por detrás acaso le entiende? Sí, no me importa. No tengo nada que hablar. A usted no, pero yo sí. Yo voy a hacerlo al otro lado. Oiga. Ay. Dígame, ¿qué le ha causado a Anabela? Anabela, Anabela. ¿Ah? ¿Qué le has causado a Anita? ¿Qué te importa vos? Claro que me importa, porque Anita es amiga mía. Amiga tuya. Sí. Sí, va a tener un amigo y todo, deja que tenga un amigo. ¿Qué me diste, amigos? ¡No tiene! Es que el caso es suyo. Con amigos así, espíritus así, ¿para qué enemigos? Tienes razón, ándate. Claro. Oiga, ¿a usted le gusta jugar? ¿Quiere que juguemos a lanzar la moneda al aire? Si gana usted, me voy yo. El que anda a donde quiera, porque Anabela se queda conmigo. Pues andate a donde quieras. Ah, yo me voy a donde quiera. Me quiero quedar aquí. Porque usted me dijo muy claro, a donde quieras. Oiga, pues usted no me ha dicho su nombre, ¿cómo llamaba? ¿Qué te importa? ¿Ah? ¿Cómo te llamabas? No te importa. ¿A qué nombre tan feo? Bueno, yo he visto gente que se llama tristeza. He visto que se llama angustia. He visto Martirio. Que alguien se llame no te importa, pues eso tampoco tiene nada raro. Oye, no te importa. ¿Y qué nacionalidad tenías? ¿Dónde vivías? Oiga, pero qué nombre si te lo pusieron a usted. Yo con ese papá soy yo así, con ese nombre. ¿No te importa? Tiene mucho calor. No, es que con ese nombre le da calor. Oiga, pues, ¿eras hombre o eras mujer en tu última vida? Mírame. Despamparante. Eso sí veo, que eras despamparante. Sí. ¿Ese mismo se ve? Ah. No, eso sí lo vi. En realidad, yo hice mal la pregunta. Ay, bueno, me vas a la de la estúpida. Mira esto. No, eso ya lo estoy viendo. Espectacular. Espectacular. Para que guarde. Oye, ¿y cómo te llamabas? Porque, ¿sabe usted? Yo me cambié ese nombre, uno bien despampanante, bien espectacular, llamándose no te importa. ¿Con ese, yo, ese cura dónde estaba cuando aceptó poner ese bautizo? Vale, en Colombia existen, yo no decía aquí en Uruguay, existe lo que llaman las tutelas. Si a uno no le gusta una cosa,
uno va a la notaría o al juzgado y presenta una tutela. Pues... ¿No hay nadie acá que lo calle? ¿Nadie lo puede callar un segundito? Que cuando tú naciste... Vea, póngame cuidado, cuando usted nació yo sé que no existían las tutelas, yo sé que no. En ese tiempo que usted nació existían eran los tutelos. ¿Qué es lo que es un tutelo? No sé, ni me importa. No, pues lo voy a explicar. Un tutelo es, que ese nombre tan feo, tú te lo tienes que aguantar. Sí. Eso es un tutelo. Ya. Oiga, hermanita, usted bien linda. No me toque. No me gusta que me toque. No es quien la toque a usted, toque fue el vestido, la tela. Ya, no. Tela. Yo dije, mira, no dije toca. Mira. Ay, ¿cómo hago para mirar yo con esa tela tapando todo el cuerpo? No, para, yo no quiero ni hablar. Yo no quiero hablar. No quiero hablar. No quiero hablar. No es que hay gente que no quiere hablar. Oiga, pues, ¿tu cuerpo murió joven o viejo? Yo quiero saber de qué edad murió ese espampanante cuerpo, a ver qué fue lo que se comieron los gusanos. No, no han comido nada. No me van a tocar tampoco los gusanos. Ay, eso sí que cree. Yo quisiera ver eso. Madre. Que los gusanos no la tocan, yo lo quisiera ver. Volvamos a ese momento en que ese espampanante cuerpo murió. Vamos. Y ahora sí, observa lo que comienza a suceder al tercero, cuarto, quinto día. Hágale pues. Mientras yo tomo aquí un poquito de bebida gaseosa, usted observa lo que van a hacer los gusanos con ese espampanante cuerpo. No, no entiende. La que se muere es la otra, no yo. Yo la voy a dejar a esta. Cuando termine con esta, hago otra. No, es... Entiendo. ¿Sientes que estás en la oscuridad? No, no. No, 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 no. No está en la oscuridad. No, no, no. Para nada. Como que era ciega también. No, no. ¿Era no. ciega? Soy rubia. No soy. ¿Y de qué le sirve ser rubio cuando el cuerpo se muera? Mucho. Oíste, rubia, ¿cómo te llamaba, verdad? Es que ese nombre no es feo. Muy feo. Dígame la verdad, ¿cómo llamaba? Si tenía un nombre lindo. No. ¿No? ¿No tenía nombre lindo? No. ¿Y por qué no se le hizo poner que hiciera juego con ese espampanante cuerpo? Ay, Dios. ¿Cómo? Decímela aquí al oído, ¿qué nombre tenías? ¿Al oído? Sí, sí. Pero no me toque. Me lo dice al oído, pero no me toca. ¿Cómo te llamabas? No. ¿Ah? No. Ese nombre tampoco, es muy cortico. El nombre es así. Es el nombre. Entonces, Despampanante. Despampanante. Listo, entonces te va a llamar Despampanante. Despampanante. ¿Mm? Oye, Despampanante, ¿tuviste novios? Pretendientes. ¿Cómo que puta? Por... tampoco venga aquí a... Nada. En Colombia decimos chicanear, ¿aquí cómo dicen? No es lo mismo. Pretender. ¿Cuántos tuviste? No, 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 pero... Va, es que le va a hacer un juego de palabras filosóficas. Porque usted me dice que tuvo 5, inconscientemente me acaba de decir, no. A los 4 primeros no les gusté. No. A todos. ¿No? ¿No? Tengo reguero, vienen así, como hormiguitas, así. ¿Como hormiguitas? Claro. ¿Y por qué al primero no? Porque no dejó a nadie que me toque. No, no, están no ahí, están en la platea ahí. Qué pena, pero no tuvo. No, ni tampoco va a tener a Anabela. Ninguna de las dos. Ni vos ni yo. No, Anabela sí tuvo. Anabela sí tuvo. Ah, sí, sí. Claro. O si no, como me explica Romina. Y no solo la tocaron, sino que también le hicieron sí, lo otro. Quédetelo. Se ve que Mario sabía hacer lo que estaba haciendo. Sí. Bueno, pues no estamos hablando de Romina, estamos hablando... Ah, ¿y qué vas a hablar? ¿Estás rota con ella? ¡Pic! Oíste, espampanante, no está chistosa, no se ríe. Oíste, espampanante... ¿Mario está? ¿Mario está? Claro, y me gusta cómo se ríe. Está, ¿no? Oye, espampanante, contame por qué tuviste tantos. Eso quiere decir que no encajaste con ninguno. Y no, obviamente, no. Pero no, era no, 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 que te tocaras. Y no va a encajar tampoco. No. Cuéntame qué te pasó. Cuéntame vos qué te pasó. Otro más para la colección.
Anótate. Entonces ese cuerpo se perdió, nadie lo tocó. No. Entonces desperdicio. Desperdicio. ¿Qué vamos a hacer? Semejante cuerpo despampanante. Y se desperdició. Terminó en el cementerio. Ah, sí. Entonces, ¿de qué te sirvió? En Colombia decimos mucho tilín tilín y nada de paletas. Muchas campanas y nada de misa. O sea, es con calentar la pava y no tomar mate. Eso te pasó a ti despampanante. Créete. O sea, mucha publicidad y a la hora de la tarde nunca apareció el producto. Ay. Nah, en Colombia, y esto es cierto, hicieron, yo calculo, por lo menos un año publicidad a un desmanchador. Pusieron vallas en las carreteras, en televisión, en la radio. El desmanchador se iba a llamar Manchívoro, que significa devorador de manchas. Pues el tal Manchívoro nunca apareció. Perdieron la publicidad. Como los políticos, ofrecen mucho, mucho, y a la verdad no hacen nada. Se perdió todo lo que ofrecieron en las elecciones. Usted está como los políticos, ofreciendo mucho, mire, mire, pero no toque, mire qué belleza, mire qué tan despampanante. Y al final nadie tocó, se desperdició todo eso. ¿O sí tocaron? Estoy cansada. ¿Ah? Estoy cansada. Contame, despampanante, ¿sí tocaron? ¿Sí? Entonces, ¿para qué me dice mentira? ¿Para qué dice que ninguno? Ya, yo por lo que veo, usted no fue feliz. Envidioso. No, envidioso no. Envidioso. No, envidioso no. Ah, porque... No, yo ya tuve, tengo hijos, tengo nietos. Yo ya pasé por eso. Deja que yo agarre alguno que te agarra de cocinada. Despampanante. Además, envidioso, ¿para qué? Si usted me dijo que no puedo tocar. ¿No? Ah, entonces, ¿yo qué me gano con eso? ¿Qué ganar? ¿Qué quiere ganar? Pues que toque a ver si es verdad. Porque no, como hay tanta silicona, como ya hay tanta silicona, cada uno va a saber si eso es silicona china. Ah, sí. O eso es proteína natural. Y a uno le ponen los pechos como quiera, los de Rier como quiera. ¿Me vas a acordar de unos miquitos que hay así, en unas láminas? Un miquito tapándose la boca, otro miquito tapándose los ojos y otro miquito tapándose los oídos. Me hiciste acordar. Unos monos, unos monitos. El uno los oídos, el otro tapa la boca, el otro los ojos. Pues sigue ahí. Sigue con el dedo en el oído, como el monito ese. Mira, pues despampanante. ¿Les gusta jugar? Pues yo ya sé que usted jugaba con los hombres. Pero jugó y jugó, nunca ganó nada. ¿Jugamos? No, no, no. Nunca quise ganar. No digas cosas que yo no. Ay, ¿y cómo me prueba a mí que nunca quiso ganar? Usted puede ir a esta misa cantada y dar comunión, pero pruébelo. Pruébeme que nunca quiso ganar. Yo, no hay manera de probarlo. Ay, no hay chiquita. Manera. Entonces no diga cosas que no pueda comprobar con la comprobación. No. Se sabe si usted quiso ganar. Y como no ganó, ahora dice, ah, mire. Oiga, jugamos a lanzar la mano al aire. Si usted gana, yo me quedo callado. Mire qué tan fácil se la estoy poniendo. Es que yo estoy en el aire. Yo estoy suspendida en el aire. Mira. Yo estoy en el aire. Ajá, rubia. Perfecto. Bueno, oiga, arébola. Celeste. En el aire. Aérea. Oiga, ¿le gusta jugar? Lanzamos la moneda y dejamos de hablar tanto. ¿Verdad? Si usted gana, me quedo callado. ¿Va que tan fácil? Otra vez a ganar. Bueno. Listo. Entonces lanzamos la moneda al aire tres veces. Tres, una moneda. Si cae cara, ¿cómo le llaman aquí? ¿Cara y sello? Cara y cara y cruz. ¿Cómo lo llaman? Cara o seca o cara o cruz. Bueno. Si cae cara, gana usted. Y si cae cruz, pierdo yo. Y para que vea que no hay trampa, lanza usted mismo. Hágale pues. No me toque. No, yo no la toqué, esa es la moneda. Yo tuve precaución de ni la tocar. Ahí yo cojo la moneda con cuidado, con mucho cuidado. Retire la mano, que la moneda está ahí, y de pronto la toco. Retire la mano. A ver, no, yo cojo la moneda. Se le fue. No. Agarra la que la tenés en la garganta. Ah, la tiene en la garganta. En la garganta. Ahí. Listo. No. Ya, ya.
Ya, ya. Entonces toma la moneda, tómala. Lanza. Si cae cara, ganas tú. Si cae cruz, pierdo yo. Y si pierdo yo, me quedo callado. Estira la mano que te pone la moneda. La deja caer. Estira la mano. Ahí va. Listo. Ahí tiene la mano. Entonces, pues, vamos a poner las condiciones. Vamos a lanzar tres veces para que la cosa sea justa. Con cara, ganas tú. Con cruz, pierdo yo. ¿Listo? Vale, pues, primer lanzamiento. No me toque. ¿Quién la va a tocar? No, usted como que es, quieres que yo la toque. Tantas veces me ha dicho que un día esto se va a trabar y me decís, tócame. ¿No lanza la manada? No. Si cae cara, gana usted. ¡Lanzada! A ver qué salió. ¿Gané? No, sí. Cara, ganó usted, gané. Pero son tres gané. Lanzamientos, tres. Ya. Faltan dos. ¡Gané! Sí, pero es gané. Que son tres. Tres. No, así no, con trampa no. Con trampa no. Con trampa no. Faltan dos lanzamientos y que caiga al piso. Yo quiero escuchar sonar la moneda. Tres. Faltan dos. No, no la voy a soltar ahora. Hágale, no. Pues. Con cara gana usted, con cruz. No, es que no la voy a soltar ahora, pues yo sé que gano. No, ganó uno. Son tres lanzamientos, faltan dos. Hágale, pues. Y sin hacer trampa. ¿Pero para qué es esto? ¿No? Manuel, pues. Faltan dos lanzamientos. Bueno, deja caer la moneda del piso. Cruz, perdí yo. Cruz, perdí yo. Vamos bien, falta un lanzamiento. En este sí se define quién es el ganador. Bueno, a ver, ponga la mano, yo le dejo caer la moneda. Ponga la mano para que reciba la moneda, yo le dejo caer. Listo, falta un lanzamiento. Hasta ahora va ganando, pero este lanzamiento define. Deja caer la moneda al suelo. Sin trampa. Cruz, ganaste. Las cosas son legales. Ya. ¿Puedes saber yo recojo la moneda? Bueno, por aquí está la moneda. Devuelvo la moneda en la dueña. Ahora sí, vete a la luz a recoger el premio y regresa. Ojo, pues, que le advierto. Se lo advierto, regresa. Si no regresa, la agarro de las patas y la traigo. Vaya, reclama el premio que se ganó. Suba la luz. Y voy a contar de 1 a 5. Al llegar a 5 tiene que estar aquí otra vez. 1. Y ahora que vas a la luz, observa quiénes te están esperando. Quiénes se alegran con tu llegada. 2. No te puedes pasar de 5. Si a las 5 no ha llegado, te traigo de las patas, la agarro aunque usted no quiera que la agarre. 3. Observa quiénes se alegran ahora que tú llegaste a la luz. Observa, ahí están todos tus familiares, tus amigos. 4. Preparada que tienes que regresar. Preparada. 5. Regresa, baja. Otra vez tiene que estar aquí. Si se queda allá, la traigo en las patas. ¿Ya estás aquí? Conteste para yo saber si se queda allá, la traigo en las patas. ¿Ya estás aquí? No sé. No, tiene que bajar, porque ese fue el trato que hicimos. Tiene que venir, baja. No me esperaba nadie. Sí, pero... Ya después usted tomará la decisión si se va a la luz, pero en este momento tiene que bajar, tiene que venir. Yo sé que ahí está su familia, yo sé que se alegraron mucho con su llegada, pero tiene que bajar. Vamos, baja. Pero me la llevo conmigo. No, pero baje tú. Primero que yo vea que está aquí. Me la llevo conmigo. Bueno, hágale pues. Ya está aquí. Bueno, ahora sí, ¿cómo le parece esa luz? Ay. Espectacular. Y todos esperándola ya, así de no, alegre. No había nadie esperándome. Ya te lo dije. ¿Cómo que no había nadie esperándome? Ah, no, que usted no mira para el lado que estaba. No. Vamos otra vez a subir. Le voy a dar una gabela. ¿Aquí se dice gabela? Un chance. Una oportunidad. Otra oportunidad. Bueno, entonces voy a contar de 1 a 5. Vuelva a subir otra vez, pero mire para todos los lados. 1. Vuelva a subir.
Dos, no se puede quedar allá, tiene que volver a bajar. No quiero subir porque no me está esperando nadie. Pero no, si quiero. Me has ido, ¿cómo haces para saber? No, porque yo sé que no. No, ¿y cómo sabes si no hay nadie? No, no hay nadie esperándome. No debe estar haciendo berrinche. Todo un espíritu bien lindo y ahora... Estoy linda, está... llorando igual. No, yo sé que sí, pero... Pero sin llorar. Vaya pues. Tres, está gastando su tiempo, suba. Mire para todos los lados, ¿quién la están esperando? Nadie. Pero si no mira para las, todas partes. Vea, pregúntele a Jesús que se la está esperando. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Que no. Que no la está esperando. Pregúntele a Gautama Siddhartha, Buda. No lo conozco. Pero él sí te conoce a ti. Sí. ¿Qué te está esperando? ¿Te das cuenta que sí? Ahora pregúntale a tu madre. ¿Qué te dijo? ¿Que también? ¿Se da cuenta que lo que tienes todo un batallón, toda la mili la está esperando? Cuatro. Preparada, que tienes que volver otra vez aquí, tienes que regresar. Preparada. Cinco. Regresa, baja. ¿Te das cuenta que sí tenías sentimientos? ¿Te das cuenta que sí tenías corazón? ¿Te das cuenta que sí te aman? Ahora sí. ¿Quieres ir ya a esa luz y disfrutarla con todos tus seres queridos? Listo. ¿Le pides perdón a Anabela si en algún momento la molestaste? ¡No! ¡No! Entonces hagamos un convenio. Cuando diga no, quiere decir sí. Entonces ahora aquí hicimos el convenio. Cuando diga no, es sí. ¿Quieres que Anabela te perdone por lo que la molestaste? Podemos hacer como hacemos en Colombia, que decimos, el silencio otorga. Entonces ya tenemos, si dice no, significa sí. Y si calla, el silencio otorga. Entonces vuelvo y hago la pregunta. ¿Quieres que Anabela te perdone? ¿Qué importa si me perdona o no? ¿Qué importa? Si no tiene nada esa desgraciada. ¿Qué importa? Esa desgraciada tiene una hija. Esa desgraciada tiene... un hombre que en cierto momento de su vida la veía como su princesa, Mario. Y tiene una amiga que es como una hermana que la quiere mucho, Pilar, una española de Valencia. Ah, ¿sí ves que tiene sentimientos? ¿Te das cuenta que sí? Silvia, hazle tú, que de mujer a mujer se entiende más fácil. Hola, bomba. Hola, belleza. Y acá también te queremos. Ya tenés nuevos amigos. Libérate, libérate. ¿Yo puedo poner la mano en tu cabeza? No. ¿No? ¿Tampoco? No. ¿Un mimo? ¿Recibiste alguna vez un mimo? No, no. ¿Te me vas a caer? No le dañes el cuerpo a nadie, ¿no? ¿Conociste lo que es? ¿Sabes lo que es el amor? ¿Conociste lo que es el amor? Sí, pero no valió la pena. El amor es universal, no habla del amor de pareja. Ah, no valió la pena. No valió la pena. Mi madre se fue, mi hija me dejó. O sea que no vale la pena, no vale la pena. Mira cómo vale la pena que estamos un buen rato hablando contigo, porque nos interesas y queremos que por primera vez veas que tenés amigos. Bueno, yo sin tocarte y con la ayuda de Pilar, que está acá, te vamos a mandar esa energía, que la vas a ver como una luz blanca
y vas a tener ese amor que hace mucho que no tenés, ¿ok? No te vamos a tocar. Ahí va. Pili, ¿me ayudas? Acá ponerlo así. No te estamos tocando. ¿Te estamos tocando? No. No. A ver, pon el pecho hasta atrás. Acá. Ahí. Ahí va. Y libera todo. Lo que tengas que liberar, si tenés que llorar, yo. Ay, la odio, la odio, la odio, la odio, la odio. ¿A quién la odio? Ay, Anabela, la odio. A ver, ¿qué te hizo, Anabela? Ay, la odio. Bueno, bueno, tranquilo. Está bien, libera, libera eso. Libera. Vamos a ver por qué la odias. Y ella te va a pedir perdón si te hizo algo y te ofendió en algo, ¿sí? Contame a mí, ¿qué te hizo, Anabela, para que la odies tanto? ¿Ustedes tenían algo que ver en otra vida? Ay, la odio, la odio. Por eso le saqué todo, la odio, la odio, la odio. ¿Y sabes lo que pasa con eso? ¿No te diste cuenta de lo que pasó? Ella siempre está con una sonrisa. ¿Y a vos qué? Tenés ese rencor dentro tuyo, por ese odio, mami. El odio que vos sentís por ella, a ella no le hace absolutamente nada. Ese sentimiento te lo estás tragando vos, no te das cuenta, mira. Vos sos hermosa, pero... Mira, vamos a imaginar, mirate en el espejo y decíte odio. Mira cómo te transformas. Mira en el espejo. Mirate y decíte odio. La odio. Esa imagen no te gusta, ¿no? Belleza. Te voy a llamar belleza. Imagínate ese espejo y decís... ¡Ay, la quiero muerta! Bueno, mira, yo te pongo el espejo cada vez que decís eso. Mirate cómo te transformás. Ya esa belleza no existe. ¿Me equivoco o no? Mirate. Cada vez que salen esas palabras de tu boca te transformas. ¡Ah! ¡Ah! Esa no es tu imagen. ¿Viste qué horror? Si decís la amo, te volvés más bella todavía. Probemos. Intenta decir la amo y mirá en el espejo. Mirate vos cuando decís la amo. No te miento, quiero que lo compruebes vos. Comprobalo vos, no me hagas caso a mis palabras. Decí, amo a Anabela y mirate en el espejo cómo te transformas. No la voy a amar nunca. Bueno, pero decí de nuevo eso, lo que decías de ella, y mirate en el espejo. La peor película de terror, ¿eh? ¿Lo viste? Y pusiste una cara de terror. ¿No te gustó la imagen que viste de eso? ¿O sí? Bueno, ahora contame, ¿qué es lo que te hizo Anabela para que lo odies tanto? Porque por algo... Nació. Nació. Ah, nació. Bien. Ah, nació. Ah, puede ser. Belliza. Nació. ¿Y vos estabas con ella? No. ¿En la panza? ¿Con la mamá? ¿Iban a ser mellizas? Yo era más linda. Eso, ¿iban a ser mellizas? Yo era más linda. Sí. Y por la... supuesto, sí. Y bueno, y fue ella. Pero era, yo estoy acá. Pero contame, ¿iban a nacer las dos? ¿Iban a ser mellizas? Sí. Ponele que la dejé que fuera. Eso. Ah, si vos decidiste que la dejaste que fuera, no fue una de mellizas. Nació ella y la otra no. Ajá. Bien. ¿Y vos crees que ella tiene la culpa de eso? Toda. No. Toda. No. Había lugar para las dos. Uh-huh. Toda. Toda. Ella no tiene lo la que decisión. Tenga se lo saco, lo que tenga se lo saco, lo que tenga se lo saco, lo que tenga se lo saco, todo. Belleza. Belleza, yo voy a poner la mano en la frente y te voy a mostrar, y no es algo raro, cómo es la biología, cómo se viene, vos sabés cómo vienen los bebés al mundo, y cómo se producen. ¿Ella me mató? No. Mm, te vamos a hacer, dejá que tu espíritu te lleve al momento de engendrar, cuando el espermatozoide se junta con el óvulo, es biología, tu espíritu lo sabe, dejá que te lleve, y vas a ver, no es culpa de eso. Algo no funcionó bien. Sí, porque no funcionó en mí y en eso que...
Hay que empezar por bautizarla porque sí. No tenía nombre. Ver qué nombre quiere ella tener. Ya no porque tengo a vos la vida te espera con otras cosas más bellas. Y te quedaste acá. No dejaste que el universo nunca te abandonó. Te damos una oportunidad para que seas la más bella y darte esa oportunidad de volver a nacer y seguir tu camino. ¿Qué nombre te hubiera gustado tener? Te vamos a dar el nombre y para nosotros va a ser nuestra nueva amiga. Es un nombre hermoso, ¿eh? Tenemos Ana Bella. ¿Te gustaría a ti Ana Hermosa? Ah, ¿sí? O que no tenga Ana otro nombre. Meiji Hermosa, ¿te gusta? No podemos llamar igual, ¿eh? Sí, Ana Bella, ¿querés? Quiere llamarse igual. Ok, pero entonces está Ana Bella la Hermosa para Ana Bella, yo soy Ana Bella 1 y ella es 2. Listo, entonces que empieza la 1. ¿Anabela la rubia? Uno. Y la que está aquí, la 2. ¿Yo para bautizarte puedo tocar tu frente? Sí. Con mucho amor, ese amor con el que se... Y acá hay una persona que también te quiere dar mucho amor. ¿Anabela 1? Anabela 1, yo te bautizo en nombre de todos los amigos que estamos acá presentes. Y tu hermana, la vela 2, te quiere dar un gran abrazo, porque siente mucho no tener esa hermana que no la acompaña. Ahí te abraza tu hermana, ahí te abraza tu hermana. Déjate abrazar por Ana vela 2, ahí está. Y Ana vela 1 quiere tener una amiga como Ana vela 2, Pilar. Gracias, Anabela 1, los abrazos en serio. Anabela 2 no tiene la culpa de que no hayas nacido, madre. Ay, mira a su hermana. En las 2 horas o más que tuvimos, y es porque nació y yo no, y es porque sí, porque yo no, y no quería, no quería. Yo era la misma fila, y porque el destino tiene preparado lo mejor, siempre. No hay mal que por bien no venga, se dice, ¿no? Y bueno, son aprendizajes. Ahí está más cerca. Y entonces se agarran de tropicales. Muere la mamá de las 2. Y la mamá de las 2 se va a la parte espiritual. Y se queda esta, la de carne y hueso, sin mamá. Entonces, ahí se la mandamos. Sí, gato. Toda suya. Pregunto si están amigadas las 2. Bueno, Anabela 1. Déjame un momento con Anabela 2, que yo acabo de entender otra cosa. Déjame un momento con Anabela 2. No te vayas. Anabela 2, vamos a hablar con tu mamá a ver qué fue lo que pasó. Porque ella no murió. Y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, como te das cuenta a través de la mente. Pensamiento. Telepatía.
Lo primero que pienses es la respuesta de tu mamá. Salúdala y pregúntale cómo está. Hola, mami. Bien, así bien. Bueno, Anabela 2, ahora sí pregúntale a tu mami. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí la tienes ya. ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudamos? Yo sé si mamá me quería también a mí. Pues pregúntasela, ahí la tiene. Ah, las dos. Pues ahí tienen las dos a su mamá. Pregúntele. ¿Quieren abrazar a su mamá? ¿Les ayudamos? ¿Por qué? Sí. ¿Sí? ¿Les ayudamos a abrazar a la mamá? Necesitamos la autorización de ustedes. ¿Las ayudamos? ¿La quieren abrazar? Bueno, hágale pues. Abrácenla a su mamá. Y ahora sí, pregúntenle lo que quería. ¿No quieres a las dos? Ahora mamá y Anabela 1 están solas, están acompañándose. Mira qué bonito. Anabela 1, en este momento tienes tú una ocasión única que no tiene Anabela 2. Y es ir a la luz con tu mamá ahora cuando se despida. Anabela 2 se queda aquí. Ay, ay, pero ahora que estamos las dos viejos. No, yo no estoy diciendo nada. Estoy diciendo dentro de uno o dos años o dentro de 10 minutos. Eso lo deciden ustedes. Pero Anabela 1, qué rico que ahora se puede ir con su mamá. Qué bueno que se van las dos a la Ay, luz. Mi mamá me quiere. Ay, y se van las dos, esperar a Anabela 2 para cuando sea turno de ir. Aparte, como es espíritu, no hay tiempo ni espacio en donde está. Entonces puede estar con una mamá y con Anabela todas las veces que necesite. Pero como estuvo siempre pegada a ella, no sabe las ventajas que tiene de ser espíritu libre, estar en un mismo lugar al mismo tiempo. Así que no es despedida. No hay tiempo ni espacio. Puedes estar con las dos al mismo tiempo. Pero profesor... Y tú, Anabela 1, allá de la luz con tu mami, ayudan y protegen a Anabela 2. Mire qué bonito cómo se reunió la familia. Porque mi hermana me dejó ir con mi mamá ahora. Voy a estar yo con mi madre ahora. Ay, ay, ay. Qué lindo. Anabela 1 te deja ir. Anabela 2 te deja ir ahora con tu mami a la luz. Sí, eso. Sí, me deja ir. Pues dale las gracias a Anabela 2 por eso. Te perdono. Anabela 1, te pregunto, ¿Anabela 2 te parece linda? Es re linda, es re linda. ¿Te parece inteligente? Sí. Perfecto, qué bonito. Anabela 1, te pido un favor aprovechando que estás en la luz.
quiero que hagas un examen, un escaneo de todo el cuerpo de Anabela II. Y dime si hay otro espíritu con ella o solamente están ustedes. Míralo bien, de los pies hasta la cabeza. Hay alguien más. Entonces necesito que tú me ayudes a convencerlo de que se vaya a la luz ahora con ustedes. Bien. Hay alguien más ahí. Entonces, es un hombre. Eso es trabajo tuyo, Anabela 1. Convéncelo de que se vaya contigo. Y pregúntale quién es y por qué está con Anabela 2. Es un alcahuete, ¿eh? Va a ir. Este se va. Este me lo llevo. Listo. Sí, este es un alcahuete. Pelícola. Este se va. Sí, hasta acá. Sí, se va. Te callas. Este se va. Sí. Observa bien, Anabela. Acá en el pecho. Está oscuro. Bueno, yo me encargo de eso ahora entonces. No me gusta lo que veo. Ayúdame con todo lo que tú puedas y me encargo el resto. No me gusta lo que veo acá. Yo me encargo de eso ahora, Anabela 1. Para mi hermana. Sí. Ah, por favor. Yo me encargo, pero primero no me gusta. Dile tú a tu hermana todo lo que le querías decir en este tiempo. Ustedes dos disfruten la familia que acaban de reunir, para que Anabela 2 sienta que tiene familia. ¿De qué la escuchas eso? Sí. Anabela 2 te está escuchando. Es que le lastimé tanto. El día que ella se iba a matar, la sobrina la llamó por teléfono, ¿no? Y está, una ayudita tuvo ahí. Bueno, eso lo tomé en cuenta, se disculpa. A ver, sí. Es que yo quería a tu hija también. Yo quería tener una hija, sí, también. Hagamos algo, Anabela 1. Vamos a mirar si en tus vidas pasadas tuviste una familia linda y fuiste feliz. ¿Lo hacemos? Ok. Entonces, tú eres espíritu y puedes viajar en el tiempo, en el cosmos. Encuentra una vida en la que hayas sido feliz. Corriendo, feliz. Parece medio silbático. No sé. Pero yo corro contento con tiradores, un yocito con tiradores y un pulsón. Ahí escucho el grito de mi mamá que me está llamando.
vení para acá. Vení para acá. ¿Eres feliz? Ay, soy feliz. Es que a mí no se te ve en la cara, que eres muy feliz. Y esos tiradores te quedan muy bien con los pantaloncitos. Con la... con las patitas. Están mis hermanos. El papá, mi papá. Sí, soy muy feliz. No, feliz, todo junto. ¿Sí? Entonces, ¿te quieres ir ya con tu mami a disfrutar de esa luz que te está esperando? ¿Puedo? Espérate, déjame un momento. Necesitamos todavía que Anabela 2 se despida de la mamá. Anabela 2, despídete de tu mami para que ella pueda seguir su proceso en la luz. A donde te van a estar esperando para cuando a ti te corresponda irte. Que tú te vas a ir dentro de 35 años. Van a ser los 35 más felices de tu vida. Y cuando te pregunten cuántos años tienes, no vuelvas a decir que 55. Eso no es cierto. ¿Cómo vas a tener 55 y ya te los gastaste? Ya los viviste. Tienes es 35. Imagina que yo tengo 100 pesos uruguayos en la billetera. Me gasto 55. ¿Cuántos me quedan? No sé, no se mueven. Tú ya das cuenta, mira, voy a poner 90 pesos el ejemplo. Me ya, no, ya arrancaste con un número alto. Bueno, un número alto, pues. Me gasto 55, ¿cuánto me quedan? 45, si fueran 100. Entonces, si fueran 100 y me gasto 55, me quedan 45. Si son 90 y me gasto 55, me quedan 35. Eso es lo que tú tienes, Anabel, 35. No le vas a decir que tiene 55, ¿cómo lo va a tener? Los tuvo, sí, yo no lo niego que los tuvo. Pues ya se los gastó, ya los vivió. Entonces, aquí en adelante, el que le pregunte cuántos años tiene, 35. ¿De acuerdo? Va a ser la treintañera más feliz de todo el Río de la Plata, incluyendo Argentina y Uruguay juntos. Y todo el Paraná completo. 35. La treintañera más feliz de todas las treintañeras. Y con hija, y con un Mario que la amó, y que ya por siempre serán Mario el papá de la hija, y Anabela la mamá de la hija. Por lo tanto, ya siguen juntos, y dentro de poquito van a ser el par de abuelos de los nietos, abuelita Anabelita y abuelito Marito. Afortunadamente, no es ella la que se llama María, porque usted imagina abuelita Mariquita. No, Mario, abuelito Marito. En fin, van a, ya el nombre lo ponen ustedes como quieran, pero van a ser par de abuelitos, de los futuros nietos. Y usted va a ser la treintañera más feliz de todas, Anabela 2. ¿Vale? Entonces le dice ya adiós a la mami. Entonces despídete de tu hermana y despídete de la mamá. Gracias. Suéltala ya, despídete, despídete, déjala así, eso. Ahora Anabela, coloca mucha luz donde estaban tu mamá y donde estaba Anabela 1. Y vamos a encontrar qué fue lo oscuro que Anabela 1 vio aquí. Observa si es rabia, rencor, que está ahí guardado en el corazón. Es tristeza. Tristeza. Entonces la retiramos para que eso también se ponga luminoso. El corazón más luminoso de todas las 35añeras del Uruguay. ¿Vale? Es mucho.
¿no? Es mucho que importa, pero le entrega a mí todo. Le entrega toda esa tristeza, toda esa vida. Lo han dicho, vale, propongo que lo saquemos barriendo y cantando. Yo paso el escoba barriendo y usted se pone a cantar. ¿Qué canción se sabe? ¿Se sabe? ¿Estaba la pájara pinta? No se la sabe. ¿Estaba la paloma blanca? ¿Se la sabe? Tampoco se la sabe. Sí, no me gusta. ¿No le gusta? ¿Se sabe despacito? Esa vi que sí la sabe. Entonces yo barro y usted canta despacito. Hágale pues. Hágale pues, para que quede bien barrido. Hágale pues, aunque sea el lenguaje guaraní, pero hágale. Más fuerte. Pero pues despacito, más fuerte que se escuche. Mire cómo está quedando bien barrido, pero usted me tiene que animar a mí con la música. ¿O se sabe allá en el rancho grande? ¿Se sabe el pájaro campana? No. ¿El pájaro chogüí? ¿Se sabe el pájaro picón? No, usted como que no sabe ninguna de pájaros. ¿Cuál se sabe? ¿Que me endulcí? A ver, pues. ¿Me endulcí? Pero fuerte, pienso que así. ¿Cómo se anima el barrendero? La dulce de la ciego de la grisera, que grisera como un mes de ver, qué belleza de mujer, wow. ¿Eso es una poesía? ¿Eso no es una canción? Es en el teatro. Ah, en el teatro, hágale pues. Entonces yo barro el teatro y usted va recitando la obra del teatro. Hágale pues. ¿Qué me parece? ¿Qué es que sé? ¿Es usted francés? ¿Se tú? Portugués. Ah, es portugués. Hágale pues. Y hay cuenta que está cantando con Rivaldiño. Hágale pues. Ya estoy terminando de barrer, wow. Y usted no ha empezado todavía. Listo. Observa cómo quedó. Bien. Oh, súper espectacular. Sí. Qué belleza. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué vamos a colocar en eso que ya quedó lindo, limpio, algo bonito? Vea, usted me cayó bien. A usted le siento buena vibración. Le siento buena energía. Le voy a regalar una foto que me tomaron a mí cuando estaba vestido de Tarzán. Con unas bermudas, así como con motivos de la selva. Y estaba yo brincando en esos bejucos. De un bejuco de un árbol a otro bejuco de otro árbol. Y estaba gritando ¡wow! Si le gusta esa foto, la regalo. Mírala bien. No. La tengo otra a usted que le gusta el teatro, en la que yo estoy bailando El lago de los cisnes, de Tchaikovsky, con el tutú blanco y las zapatillas de punta. Es así, creo que esa foto se le gustó. Y usted me cayó muy bien, yo le siento una energía, le regalo esa foto. La vista que les he contado un secreto. Ese día que iba a ir a la danza, El lago de los cisnes, se me olvidó afeitarme las piernas. ¿Te imaginas la risa de esa gente allí en el teatro? Yo con el tutú blanco, haciendo esos giros, ese tutú se elevaba así con el viento,
y las ¿entiendes? No me afecté. Pero si le gusta, la regalo. ¿Te gusta? O la cambio por otra. A la gente le gusta eso. No, ya vi que le gustó esa. Entonces le regalo esa foto y la autorizo para que le regale una copia a Pilar. Sí. Para que la amplíen y la pongan hacia la entrada del hotel. No te va a dejar. No me va a dejar. Pero es un elemento promocional. Aquí lo necesitamos es que traer gente. Y necesitamos llenar este hotel. Ustedes se imaginan la promoción. Aurelio vestido Tarzán ahí en la puerta del hotel. Te va a salir una patada. ¿Me va a dar una patada? Bueno, y ese español es capaz de dármela. Bueno, más bien quitemos esa foto. ¿Cuál ponemos? ¿Ponemos una tuya? No. ¿De Anabela 1? Sí. Bueno, pongamos la de Anabela 1. Listo, la foto de Anabela 1 ahí al entrar al hotel. Mi hermana vende. Listo. Vamos muy bien, vamos bien. A ver, yo miro qué más vamos a cambiar hoy. A mi hermana le gustó ese lugar ahí, ¿eh? La entrada del hotel. Sí, le gustó. Mi hermana vende. Bueno, vámonos con lo de... Saúl. ¿Perdonamos mentiroso? En la época de Jesús, ¿cuántos mentirosos había? Le ganó a todos. Imagínate. ¿Le ganó a todos los de la época de Jesús? Le ganó a Pedro, como era mentiroso, que fue capaz de negar a su maestro, que hasta un gallo se dio cuenta de la mentira y empezó a cantar. Kikiriki mentiroso, kikiriki embustero, kikiriki, ¿cómo niega a tu maestro? Entonces le ganó. Pero Pilar me dijo lo que estaba pasando y él me juraba igual que no. Claro, un mentiroso, ¿cómo le iba a decir que sí? No. Entonces lo perdonamos. Vea, yo le hago una pregunta bien sencilla para que lo perdonemos. ¿Ese mentiroso tiene esqueleto? Hasta a punto llegar, ¿eh? Listo, tiene esqueleto. ¿Ese mentiroso tiene tripas por dentro? Tiene. ¿Ese mentiroso tiene una tripa llamada colon llena de mierda? ¿Tiene mocos en la nariz? ¿Tiene orina en la vejiga? Ay, entonces perdonamos a ese bulto, a ese saco de huesos con mierda en el colon, mocos en la nariz y orina en la vejiga, ¿lo perdonamos? Sí. A ver, entonces perdonemos. Pero no es para volver con él, simplemente para que siga su curso. Que se lleve los mocos a donde quiera. Y es problema de él. Sí. ¿Listo? Sí. A ver, pues perdonada. ¿Qué va a colocar en el espacio que quiero libre? Una familia. Entonces colocamos la mamá de Anabela 1, colocamos a Anabela 1 y colocamos a Anabela 2 y colocamos a Romina y colocamos a Mario. ¿Cómo quedó? Quedó lindo. Espectacular, espectacular. Bueno, ahora sí llegó la hora de ir a tus vidas pasadas. Vamos a buscar alguna en la que hayas estado con Pilar. Encuéntrala. ¿Qué eran ustedes allí? Soy una mujer joven. Yo soy mujer joven. Fuerte. Fuerte. Bien guerrera. Bien, guerrera. Tengo un crío. ¿Y
¿Y Pilar qué es allí? Es mi crío. ¿Mi? Hijo, crío. Mi hijo, ya. Pilar actual es mi hijo allí. ¿Puedes ver cómo te llamabas tú allí? Suka. Suka. ¿Eras indígena o qué nacionalidad tenías? Gilén. Gilén es mi cría. Gilén. 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 Suka, no entendí bien. ¿En qué continente vivías? Hay madera y agua. Hay madera y agua. ¿Es una época vieja? Sí. Época vieja. ¿Eras feliz, Suka? Soy gruesa. Soy gruesa. Gruesa. De mucho trabajo rudo. Claro, tengo manos de varón. Suka, ¿qué mensaje le quieres enviar desde esa dimensión a Anabela 2 en la vida actual? Ya bajar de llorar porque ya desapareció lo que la hacía llorar. Eso ya terminó hoy. Tiene un camino hermoso. Que no llore más. Tiene un camino hermoso. Que confíe. Que confíe. Es que se entiende muy bien en la vida actual ella y Pilar. Son como dos mitades. Bueno, Suka, me despido de ti. Ya averiguamos lo que estábamos buscando. Que la paz del universo te acompañe siempre. Sigue allí y déjame con Anabela 2. Anabela 2, despídete de Suka. Cierra ya ese ciclo. Ciérralo. Cierra ya ese ciclo. Ahora sí, vuelve al momento en el que eres Anabela 2. Anabela 2, aquella ansiedad que tenías antes, ¿la retiramos o la quieres conservar 6 meses más? No, pero porque 6 meses más retiramos. Listo, retirada. Aquella culpa que tenías con tu mamá, tampoco la necesitas porque acabas de despedirte de tu mamá. La retirémosla. ¿Listo? Miedo a bañarme sola. ¿Va a dejar ese miedo más tiempo? Lo retiramos. Retirémoslo, ya se puede bañar como quiera bañar. ¿Viene a morirme sola? Pues que va a morir sola si tiene no. Quien está esperando. Sí. ¿Retiramos eso también? También retiremos eso. ¿Estamos listos? ¿Listo entonces para regresar y comenzar desde ya con actitud positiva el resto de tu vida? Sí. Te hago una pregunta. ¿Cuántos años tienes? 9, eso era antes. En la vida actual, en este momento, ¿cuántos años tienes? Aquí donde estamos, en el hotel. 51. ¿Sí? ¿Y dónde los tiene? Tienes 35.
Los 55 que tenía ya los gastó. Los 51 marca la cédula, 35. No, la cédula puede ser hasta misa cantada no, y repartir comunión. No, tengo es lo mucha, que mucha tenga. Vida, mucha, mucha. 35 es lo que tiene. Entonces, ¿cómo le va a decir a sus amigos que usted tiene 55? ¿Le va a sacar la cédula? No. Es que no es la cédula, es lo que uno siente aquí. ¿Y usted cómo se siente de 35? Sí. Es que eso es lo que tiene, es 25. ¿No es lista, preparada para regresar y comenzar desde ya a disfrutar de 35? Sí. Entonces, ubícate en el paisaje de flores que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de 1 a 5. Al llegar a 5, verás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo, muy feliz de esta experiencia. Más feliz que una lombriz uruguaya. 1, comienza a regresar poco a poco, te sientes muy feliz, muy contenta, pero quiero que hagamos algo. Quiero que hagas un desdoblamiento astral y recorras el hotel. Y la parte superior del hotel, arriba. Y observa si hay alguien acompañándonos. Sí. Ok. Averigua cuáles son sus intenciones. Veo que estás livianita, como flotando. ¿Qué intenciones tienen estos hermanos? Pero tú estás flotando. Me estás mirando. Ajá. ¿Las intenciones son buenas? Sí. Perfecto. Sí, 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 sí. Entonces despídete de ellos porque ya vamos a regresar. Es divino. ¿Qué? ¿Qué te dicen a ellos? Está viendo. Es divino lo que hay, dice. Está contemplando. ¿Tienen alguna conexión ellos aquí con nosotros? Te aman. Que no desesperes. Que no desesperes. Se ríen porque saben que vas a ser tan feliz. Se ríen. Se ríen. Que vas a ser feliz. Pues ya las gracias que necesitamos ya regresar. Lo que usted ya sabe, ¿qué es lo que te tiene acá? Pregúntale a Sana que nos tiene a todas aquí. ¿Qué me tiene toda aquí? ¿Y dónde salió la palabra atada? Esa palabra la pusiste tú. Atada o retenida por lo que ella quiere hacer. Porque la marcha. No, más bien pregunta que cuál es tu misión. Claro. Atada con mi prisión. Sí, claro, no, pero es. ¿Qué es lo que tiene? Ella no detiene prisionera acá. No, no. Es todo lo contrario. Cuando vos te vayas de acá, ellos se van a otro lugar. ¿Qué misión? No, ya está la misión. Ya está hecha. Están muy satisfechos, muy, muy
satisfechos de lo que han visto acá? ¿Hay una luz que va derecho a tu corazón todos los días, que dejes que la sientas, porque es cuando te vas a ir? Es una luz blanca, solamente contigo se conectó, no se conecta con nadie más. Gracias. Bueno, pues ahora sí, despídete y cama regresa. Gracias. Dos, sigue regresando. Al llegar a cinco, abrirán los ojos muy feliz. La 35añera más feliz de todo Uruguay. Olvida todo lo que vas a olvidar para el bien de esa vida que hoy comienzas. 4, preparada que vas a despertar más feliz que cualquiera. Te sientes liviana como una pluma sevillana en Montevideo. Valenciana en Montevideo. Preparada, la pluma valenciana. 5, despierta. ¿Soy normal? Claro que es normal. A toda persona normal le hacemos la siguiente pregunta. A toda persona normal, y le advierto, toda persona normal nos responde que sí. No voy a salir contigo. No voy a salir contigo. Ah, sí. Entonces la pregunta que le hacemos a todas las personas normales, ¿permite compartir la experiencia? Pues ahora sí, ya puede abrazar a Pilar. Y a ver, demos los datos. ¿Quién es la pluma? Tú sabes que ella, unos días antes de... Espérate, que vamos a hacer la despedida y luego nos cuentas. Ah, bien. Bueno, estamos en... Montevideo. Montevideo. Hoy es martes 17, sí, de octubre del 2017. Y estamos aquí haciendo terapias. El 21 vamos a hacer un seminario. ¿Este sábado? Este sábado. Tendremos un seminario. Quedan ustedes invitados, los que alcancen a llegar. Inscríbanse antes de que se queden sin espacio. Y bueno, estamos hasta el 24 acá en Montevideo, y luego Aurelio se va a Chile, y bueno, yo me vuelvo a Buenos Aires. Después... Verifiquen si en Chile vamos a tener también seminario. Pueden llamar a las personas que están en nuestro sitio aurelomejia.com, las que manejan mi agenda y donde esté el programa de viaje. En noviembre iré a Las Vegas, Nevada. Enero del 2018, Dubái. En marzo estaremos haciendo un curso de hipnosis en Barcelona. Mismo que repetiremos en Bogotá en marzo. Y que haremos también en México y Montreal, Canadá. Y posiblemente otro sitio. Verifiquen en nuestro sitio aureliomejia.com. Allí están los datos de la agenda y personal de contacto. Hasta la próxima.